tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa los y las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Tengo la oportunidad de platicar con una verdadera figura del medio artístico mexicano. Él crece en el barrio de La Lagunilla y él debuta en el medio pelo. Ha actuado con los grandes, grandes, grandes de este país. Fernando Soler, Rafael Banquels, Carmen Montejo, Amparo Ribelles, doña Sara García, solo por mencionar a algunos. Es hijo del galán y es miembro de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes. No más, ¿eh? Él dijo alguna vez que las batas blancas no ofenden. Es un hombre cándido, Cándido Pérez, y baila al ritmo de la noche. Aunque para ser claros, tiene una familia de 10, pero él se saca cero en conducta. Me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas en este programa a Jorge Ortiz de Pinedo. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gustavo, estuvo muy divertido tu presentación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querido Jorge? Tratando de buscar el minuto que cambió mi destino para contarte. Porque me volví loco cuando me dijiste, oye, ven a platicar de esto. Claro. Y yo creo que hay muchos minutos que cambian el destino de los seres humanos. No hay uno. Por supuesto. Es como el corazón. El corazón, yo creo que está dividido en muchos pedacitos, como un gran condominio. Y el amor que le tienes a tus padres está en un lugar bien especial del corazón. Y el que le tienes a tus hijos. Y el que le tienes a la mujer. Y el que le tienes a la novia que tuviste hace años, y a tus amigos, a tu patria, a tu empresa, a tu trabajo, a tu entorno, a tu equipo de fútbol. O sea, claro. Yo creo que de esa manera es como se conforma un corazón. Y yo creo que ya pensando cuando me hablaste, ¿qué minuto puede haber cambiado mi vida? Yo creo que son muchos. Ahorita lo vamos a descubrir, ¿te parece? Oye, y hablando de corazón en condominio, pues, por ejemplo, ¿cuántas veces te has casado? No, muy poquitas. ¿Cuántas? Pues no sé, no tengo memoria. Los caballeros los caballeros no deben de tener memoria ni deben andar contando nada de esas cosas. Oye, Jorge. Para mí, mi mujer es Gabriela Sánchez Hinojosa. Estoy feliz con ella y es a la mujer que quiero, que respeto y que por respeto a ella evito hablar de cualquier otra persona que haya tenido una relación conmigo. ¿Por qué? Porque yo creo que no ha de ser muy agradable para cualquier ser humano escuchar que tu pareja actual tuvo otras relaciones y qué aventuras tuviste con esas otras relaciones y anécdotas que te pasaron con otras relaciones, que a todo mundo nos pasa y que las guardamos en el alma, pero ahí se deben de quedar. Yo creo que no es bueno platicarlas, decirlas, estarlas ventilando. ¿Dónde naces, Jorge Ortiz de Pinedo? Vamos a empezar por el principio, porque al leer tu biografía, creo que naces en Colombia. Sí, en Bogotá. Pero nací en una gira que estaban haciendo mis padres. Y cuando llegaron a Bogotá, hubo una guerra, o sea, estalló una guerra, el famoso Bogotazo en el 48. Y obviamente no pudieron salir del país. Se incendió medio Bogotá. Fue una triste guerra intestina, tremenda, entre hermanos. Y medio Bogotá se incendió, y se incendió el teatro donde estaban ellos trabajando, y se incendió la escenografía, los baúles de ropa, todo, perdieron absolutamente todo. Y ahí estaban, y mi madre, pues ahí me tuvo. Y entonces, en lo que salían de ahí, porque no había embajadas ni de México, que mi madre era mexicana, ni de Cuba, porque mi padre era cubano, no había ni siquiera gobierno en ese momento en Bogotá para registrarme como colombiano, vamos. Entonces, se tardaron 20 días en salir de ahí donde estaban, cruzar los Andes, los cruzaron en llamas, montados en llamas, ahí me trajeron en llamas, me contaban mis padres. El animal llama, no en fuego. Sí, no en fuego. Y cruzaron y se fueron a Venezuela, y ya de Venezuela pues juntaron un dinero para poderse rehacer económicamente. Wow. Algo bien divertido que me contaba mi madre y mi padre es que para subsistir con un bebito que llevaban ahí, gustaba mucho lo mexicano. En esa época, que sigue gustando, o sea, la gente de allá de Sudamérica quiere mucho a los mexicanos y las tradiciones mexicanas. Entonces, mi madre que se hizo un traje de china poblana, o sea, compró lentejuela, chaquira y todo, y se hizo su aguilota y la pintó, y entonces ella salía de china poblana, que llamaba mucho la atención, y mi papá, pues como no tenía dinero, hizo un vagabundo, o sea, la ropa que tenía, pues la rompió y todo, y entonces se presentaban como Guadalupe y Verdolaga, y hacían rutinas cómicas, y con eso estuvieron 3-4 meses ahí en Venezuela, juntando dinero, hasta que consiguieron dinero para tomar un barco mercante,
O sea, no era un barco de pasajeros. Y los trajeron a pues de puerto en puerto. Tardaron otros 3 meses o 4 en llegar aquí. Y cuando ya llegaron. Un poco complicado, ¿no? Sí, pues porque no había dinero. Entonces, claro. O sea, cuando la gente tiene la fortuna de tener dinero, no se imagina lo que sufre la gente que no lo tiene. Claro, por supuesto. Entonces llegan a Veracruz y en Veracruz meten al niño. Mi mamá ya venía embarazada de mi hermano y meten al niño pequeñito que era yo con una fotografía que habían tomado en Panamá. La pegó mi papá con saliva en el pasaporte y dijo, esta es mi mujer, aquí está yo, aquí está mi hijo, aquí está nuestro permiso. Y se metieron a México. Y llegaron a México a vivir a la casa de mis abuelos, los padres de mi mamá, que tenían una casa, un departamento. ¿En la Lagunilla? En la Lagunilla, en la calle de Honduras 17, en el interior 2. ¿Cómo era vivir en la Lagunilla, Jorge? Era un agasajo. ¿Así como la película de Lagunilla en mi barrio? No, mucho más divertido. La vecindad donde yo vivía, del lado derecho, para entrar, entrabas por un pasillo gigantesco, había un local que se llamaba Guadalajara de Noche, que era un cabaret, creo que todavía sigue por ahí, uh-huh. Donde tocaban música ranchera y había bailes mexicanos y llevaban muchos turistas franceses, americanos, ingleses, tipo Tenampa y México. ¿Y no había chicas, buena onda, no? No, ahí no, ahí era pura fiesta mexicana, ajá. Tequila y cervezas y fiesta mexicana. Y del otro lado estaba el Jarocho. El Jarocho era un restaurante de mariscos. Fantástico. Entonces entrabas y entre que olías a serrín y alcohol y del otro lado a tortuga y a camarón. Entonces ya que pasabas todo ese pasillo gigantesco, entrabas a la vecindad y la vecindad tenía un patio que cuando ya voy de adulto a recordar dónde nací, dónde estuve, cómo crecí yo ahí, te das cuenta que era un patio que no tenía más de 3 metros de ancho y como 18 de largo. Uh-huh. Todo esto rodeado de viviendas. Casas, de departamentos. Pero cuando yo era niño, para mí eso era el Estadio Azteca. Claro. Ahí jugábamos, había 20 y tantos niños. Imagínate qué divertido tener una vecindad de 20 y tantos niños. Jugando, quemados, huesitos de chabacano, trompo, la cuerda saltando, hasta que vas creciendo y ya llegan las cebollitas y todo eso que ya vas creciendo, se va jugando de otra manera. Claro, claro. Y era muy divertido. Pero esto que preguntabas de las muchachas, que si había muchachas de la buena onda. De la chica buena onda. Después de este lugar del México, del Guadalajara de Noche, había una mueblería, luego una farmacia y luego había un hotel. Un hotel auténticamente de paso, un hotelito. Claro. Mis padres iban a trabajar. Mi madre trabajaba en el Teatro Lírico, en el Teatro Iris, en el Folies, ella hacía revista, hacía sketch con los cómicos de grandes cómicos de este país. Mi madre trabajó con todos, con Tintán, con Resortes, con Beauty Capulina, con Clavillazo, con todos. Con los más grandotototes. Con los más grandotototes, porque ella hacía sketch con ellos, o sea, los ayudaba en los sketch. Y mi padre trabajaba desde Bellas Artes hasta el Teatro Tívoli, o el Teatro Rotonda, o el Caracol. El Galán. O el Insurgentes. Y, sí, ellos trabajaban por todos lados. Entonces, mi hermano y yo, a los 7, 8 años de edad, me acuerdo que en la puerta de la vecindad, a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, pues nos poníamos a jugar y jugábamos apuestas. A ver, teníamos que escoger una muchacha. Ajá. Y entonces pues, escogías la de verde y mi hermano escogía la de rojo y la que llegara primero con cliente al hotel ganaba. Entonces jugábamos, ya sabes, de 5 centavos, de 10 centavos, que era cuando valía el peso. Claro. O sea, imagínate que los cines costaban un peso. O sea, los cines de barrio, los grandes cines costaban 4, todos. Tuviste 2 hermanos, ¿no, Jorge? Sí, mi hermano Oscar, que lleva medio año menor que yo. O sea, no medio año menor que yo. O sea, era 11 meses menor que yo, perdón. Casi, casi pegaditos nacimos. Y mi hermana Laila, que le llevaba yo 12 años. Ok. ¿Por qué no se dedicaron a eso tus hermanos? ¿Tú por qué? Pero mi hermana sí se dedicó a esto. Mi hermana era actriz, era cantante, era bailarina, manejaba mopes, títeres. Ella estuvo trabajando y escribiendo mucho tiempo para XETU, por ejemplo. Y trabajaba en compañías de zarzuela, de operete y todo eso, pero se truncó su carrera a su muerte. Y mi hermano Oscar, de alguna manera, igual que yo, lo intentamos. Y él era muy gracioso en el escenario. Mi hermano es fantástico. Mi hermano es el tipo más divertido conocido en mi vida. Es chistín. Todo el día está diciendo chistes. Es una máquina de decir chistes. Igual que lo que era mi madre. Con esto te quiero decir que yo me divertí mucho en mi casa.
Y mi hermano de repente lo que sí me dijo es, no voy a seguir porque yo no tengo carácter para estar en este ambiente. En este ambiente hay que tener un espíritu muy fuerte para poder aguantar las envidias, la lucha, las humillaciones, o todo lo que te pasa en una carrera. Él empezó a ver cómo se rechazaba a muchos actores, cómo productores eran muy ostentosos y muy crueles, cómo había directores que eran también muy crueles y muy duros con los actores. Y dijo, yo no tengo carácter. Entonces se dedicó a estudió en la universidad, administración de empresas. Jorge, nos hablas de envidias. Hay humillaciones, rencores, pleitos, mentiras, chismes. Ortiz de Pinedo las hace, con esto regresamos. Estamos en el minuto que cambió mi destino. No le cambie, venimos. Estamos de regreso a la presencia estelar de Jorge Ortiz de Pinedo en el minuto que cambió mi destino. Querido Jorge, ¿sabes que en el mundo hay un chorro de envidias, de malas ondas, de acosos, de todo? En todas partes, compadre, pero en una carrera... Somos compadres, ¿eh? Jorge y yo somos compadres. Somos compadres. Sí, sí. Influye muchísimo la imagen y lo que dice de la gente, el qué decir de la gente, cómo son. Yo creo que incluso para llegar a ser una figura, una estrella aquí en México y en cualquier parte del mundo, dentro de los niveles artísticos, tienes que tratar de caerle bien no solamente al público, también a tus compañeros, a los directores, a los productores, a los periodistas, o sea, porque estás rodeado de toda esta gente, porque somos el ambiente artístico. Uh-huh. No somos privativos de los actores y los que hacemos, los escritores y el director y el productor, todos somos lo mismo. Yo me acuerdo, compadre Jorge Ortiz de Pinedo, que tú has ayudado a muchos, les has dado oportunidades y al ritmo de la noche, los has llevado y los has... ¿Has tenido envidia de alguien? ¿Le has jalado a alguien? No, compadre. O sea, sí, con todo respeto, lo fíjate, pregunto, ¿no? Hace 55 años, no sé cuántos... Yo tengo 60 años de estar trabajando. ¿No más? Nada más. Y de repente tengo 69. O sea, empecé a los 8 años a trabajar. Un día, cuando tenía yo, no sé, 15, 18, por ahí, no me acuerdo, soy malo para las fechas. Sí llegué, me acuerdo, un día medio indignado al camerino de mi padre en el Teatro 5 de Diciembre. Yo estaba trabajando en el Teatro Principal y estaba Oscar Pulido ahí con mi padre. Y yo llegué un poco refunfuñando y me preguntó Oscarito qué me pasaba. Y dije, pues es que me da coraje porque yo siento que yo funciono en teatro, que hago reír a la gente, pero... no me quieren aumentar el sueldo. Yo ganaba 60 pesos por dos funciones en ese entonces. Y no me quieren anunciar, no me quieren poner en la marquesina. Entonces, yo era un chamaco, o sea, pero como cualquier muchacho que quiere destacar, yo quería estar empujando y llegar hasta ahí arriba. Y me dijo, mira, dice, yo no soy quien para darte un consejo, pero hay algo que sí te puede ayudar. Dice, nunca te preocupes por cuánto gana el de al lado. Eso te puede amargar mucho si sabes que el otro gana más que tú. Y si tú ganas más que el otro, entonces te puede dar lo contrario. O sea, ver, pobre imbécil, este de aquí al lado gana menos que yo. Dice, nunca te preocupes por lo que gana el de al lado. Y no te preocupes por el crédito. El crédito te lo van a otorgar cuando lo merezcas. Cuando un productor se dé cuenta que tú llevas gente a un teatro, te va a empezar a anunciar en las marquesinas. Y de ahí es como te van a llamar al cine, a la televisión, o sea, porque llamaste la atención en un determinado sitio. Y entonces me quedé pensando, ¿y me vas a creer que nunca he pedido un aumento de sueldo? ¿Nunca has pedido un aumento de sueldo? Solitos han llegado porque pasaba. No, pues te ha ido muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, porque tienes una buena posición, pues. Bueno, pero pasaba porque si estabas en un teatro, y en un teatro estaba funcionando, y el teatro se estaba llenando, y pasaba otro empresario, te encontraba otro empresario de otro teatro, y te preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estoy en tal teatro. ¿Y qué estás haciendo? Tal obra, ¿qué compromiso tienes? Bueno, pues esta obra, cuando termine, no sé qué voy a hacer. ¿Cuánto te están pagando? Pues me están pagando uno. Bueno, ¿qué te parece si cuando termines esa obra yo te pago dos? No, pues fantástico, ¿no? Imagínate, claro, subir el 100% claro, de repente de una obra a la otra, duplicarlo. Y así me fue pasando y solitos iban ofreciéndote. ¿Por qué? Porque vas produciendo
algo que es el llamar la atención. No solamente se trata de ser buenos actores, también se trata de cómo le caes bien a la gente, de que te compren un boleto. Claro. ¿Sabes cuántos buenos actores hay en el planeta que no venden boletos? ¿Y cuántos malos actores sí venden muchos boletos? Bueno, el chiste es tratar de tener esa combinación, ¿no? De tratar de actuar lo mejor que puedas, convencer a la gente con lo que haces y tratar de que la gente compre un boleto para verte. Yo te he visto en un escenario teatral, es un monstruo el teatro. O sea, lo que hace Ortiz de Pinedo en una tabla teatral, no se lo he visto, creo que a nadie. Es un estilo diferente. Yo quise mucho y admiré muchísimo a mis padres, muchísimo, pero no me quedé trabajando toda mi vida con mi padre. Quizá calculé inconscientemente que si me quedaba todo el tiempo trabajando con ellos, me iba a mimetizar, o sea, iba a empezar a actuar como ellos. Claro. Entonces yo me empecé a fijar lo que ellos hacían. Tenían, aparte de calidad histriónica, tenían un don especial que era el timing. Entonces todo eso lo empezaba yo a ver. Y entonces imagínate la fortuna que yo tuve desde chavito de trabajar con Luis Aragón, con Fernando Soler, con Enrique Rambal, con Magda Guzmán, con Ofelia Guilmán, con José Gálvez. Entonces lo que yo hacía era observarlos, verlos. O sea, yo era un actorcito que en lugar de terminar mi parte e irme corriendo a mi camerino, me quedaba entre cajas a ver a los actores. Esa yo creo que es la mejor escuela, estar viendo por qué la gente se le ríe a Emilio Brillas, por qué se le ríe a Mauricio Garcés, por qué la gente llora con Magda Guzmán. ¿Quién es el más grande con el que has trabajado, Jorge? Yo creo que muchos. Cada uno en su estilo. ¿Tu equipo de ensueño cuál sería? Es bien difícil porque en el fútbol sí puedes comparar porque hay una competencia. Claro. Va a ganar un equipo u otro equipo. En el teatro, en el cine, en la televisión no gana nadie. Yo viví una época muy especial de la televisión, por ejemplo, cuando iba creciendo esa televisión de una manera brutal, en donde las telenovelas eran lo máximo que había, no solamente en México, en muchas partes del mundo. ¿Y tú hiciste telenovelas? 35 telenovelas. Pero ibas viendo cómo... O sea, ¿era serio? ¿Eras actor serio, Jorge? Sí, yo tengo varios premios de actor dramático y todo. Me gusta mucho el drama, la comedia, el melodrama, la sátira, la tragedia. Me gusta trabajar, me gusta actuar. Pero ¿dónde encontraste tu beta fue o tu...? En la comedia la gente me ubicó, compadre. Ajá. O sea, me ubicó en la comedia porque si yo iba a televisión y las primeras cosas que hice en televisión fue El Medio Pelo, era una telenovela. Ajá. Uh-huh. Era una telenovela muy inteligente, ganó varios premios internacionales esa telenovela. Ya no se ha vuelto a repetir porque me cuentan que se quemaron algunos capítulos. Cuando ya quisieron reponerlos, muchos de los actores que habían trabajado habían fallecido. Ya no se pudo rehacer esos capítulos. Y de ahí tengo la suerte de que de repente me llaman para hacer La Criada Bien Criada un año. Yo era el cartero de La Criada Bien Criada, y hacía yo comedia. Oye, ¿qué agasajo con el Papi María Cortés, Victoria, María Victoria. El buen Sayas, sí, Borolas. Sí. No, y me divertí horrores ese año entero. Y luego me fui de ahí a hacer El Rabo Verde con Emilio Brillas, con Andrea Palma. ¿Hiciste La Agonía de mi Barrio también? Con Carlota, ¿no? Solares. No. Ah, no, Los Beverly de Peralvillo. Beverly de Peralvillo, sí. Estaba chamaquísimo. Era yo el hermano de La Pecas. Estaba chamaquísimo. Sí, el hermano de La Pecas. Era muy divertido también hacer ese programa. El Leonorilda. Y luego, con Chabelo, trabajé mucho con Chabelo. O sea, porque hacíamos televisión, obviamente, en vivo. Y había una sección de ¿Y Javier. ¿Y Chabelo qué era? ¿Tu jefe? No. Era mi amigo, era mi compañero. Trabajábamos juntos en teatro y pues me invitó a hacer, dentro de su programa, había una sección que se llamaba Lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Ajá. Entonces, el Pecas era su cuate. Él era el niño, Chabelo, 8 años de edad. El Pecas era su... Me acabo de recordar a Disneylandia con el Pecas. Nunca pude ir. Pecas, Disneylandia. Bueno, y entonces yo hacía, junto con Sayas o con Rojas... Alberto Rojas del Caballo, éramos los niños malos. Ajá. Entonces éramos los niños malos que íbamos y le sonsacábamos a Chabelo y le decíamos, levántale la falda a la maestra y píntale una mano en el asiento para que se manche las nachas. Y eso, métele el pie al gordito, así, esas cosas. Y entonces era lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ajá. Entonces era tremendo porque para entonces yo ya estaba haciendo teatro y hacía cabaret también. Entonces trabajábamos en clan, o sea, hacíamos cabaret y salías a las 3, 4 de la mañana y a las 6 de la mañana estábamos en Telesistema Mexicano ensayando el sketch que a las 7 y media o 8 de la mañana teníamos que estar haciendo con Chabelo. ¿Y cómo lo hacías?
Pues, como puede. Y de ahí te ibas al teatro a trabajar. ¿Drogas? Con esto regreso. Estoy con Jorge Ortiz de Pinal. Minuto que cambió mi destino. Con eso venimos. Sí, no debo nada, ¿eh? O sea, yo todo lo pago. Jorge Ortiz de Pinedo, mucho trabajo. ¿Sí se utiliza mucho la droga en el ambiente artístico o no es cierto eso? Mira, a mí me pasó, yo creo que lo que le pasó a un 30 o 40% de los jóvenes de esos años 60, 50, 60, 70, donde había todo. Entonces probé todo. Lo que pasa es que pues, no me gustó nada. O sea, no yo soy tan acelerado, compadre, tú me conoces. No, que si me meto algo más, yo creo que estallo. Claro, claro. Entonces probé todo, como todo, pero no me quedé en nada de eso, ni en el alcohol, ni en la cocaína, ni en la mota, ni nada. Una diversión de alguna fiesta y todo eso, y ahí muere. O sea, ¿para qué? No hace falta. Es algo que yo creo que no le hace falta a los seres humanos. Y cuando me pasó, por ejemplo, lo del cáncer por el cigarrillo, ahí me di cuenta el error ese que cometía yo diciendo... Pues mira, no tengo ningún vicio más que el cigarro. Y el cigarro casi me mata. Claro. Imagínate si he tenido más vicios. O sea, si te metes con cocaína, con marihuana, con pastillas, con chochos, con hongos, que estaban de moda en la época que yo te estoy contando. Y digo un 30, un 40% quizá de jóvenes, de hombres y mujeres de aquella época, que las tenían a su alcance. Muchos, obviamente, no, ni pasaron por ahí. Cuando yo me entero, por ejemplo, hace años que la cocaína se vendía en las farmacias. ¿Cómo? Sí, o sea que la gente llegaba y pedía, me da, por favor, 3 gramos de cocaína. Entonces, las boticas. En las boticas ya ves que ponen las balancitas, sí, y todo, sí, eso, sí. Y te ponen ahí tus 3 gramitos, de este lado te echaban, te doblaban tu papelito, se los daban. Eso es lo hace en los años 40, 30, 50, así era. Oye, Jorge, ¿cuántos hijos tienes? 5. ¿A qué se dedican? Pues Jesús es promotor de espectáculos. Ese no vive en México, Jesús. No, ¿verdad? Él es publicista, tiene una agencia en Monterrey y promueve espectáculos en toda la República. Jesús. Jesús, Oscar... que es escritor, director, actor, escultor, pintor, motociclista de Harley Davidson. Bueno, es un desastre. O sea, hace todo, viaja por todo el mundo, habla varios idiomas, es un genio, es un humorista extraordinario. Y yo creo que ese es el que heredó más la parte artística, ajá, de alguna manera. Ahora está retomando otra vez su carrera como actor cómico. Que la dejó. Él empezó conmigo cuando hacía yo Cándido Pérez. Claro. Él trabajaba en Cándido haciendo a Oscarito, el hijo de mi vecina, que era Olga Briskin, que era una psicóloga. Ajá. Y era el novio de Perlita, la hija de Cándido Pérez. Okay. Entonces hizo ahí, no sé, 2, 3 años, luego ya no volvió a hacer nada, luego hizo algo ahí en la Casa de la Risa un buen rato. Toribio Mamerto, que hacía con Fazlish. Y luego se dedicó a escribir. Escribe fantástico, La Dalia Negra, muchas obras de teatro, programas, etcétera. Y ahora acaba de escribir un show muy divertido que se llama Una Eva y Dos Pelones, ya para, que está representándose ahí en el foro que tenemos, el nuevo teatrito que acabamos de hacer, que es ahí en el Royal Pedregal. Y ese es Oscar. Y luego Pedro. Pues Pedro es productor de televisión, de teatro, él es publicista, economista, estudió en México, en Estados Unidos, y le va muy bien, tenemos mucha suerte con él, o sea, le ha ido muy bien. Mariana, que es chef, ella estudió para chef, se especializó en Francia, y ahora tiene, en Colima, tiene ahí una tienda de comida, y ella tiene 22 años ya. Y Santiago, que tiene 15 años, que es un joven que le gusta el fútbol americano y se sabe miles de canciones y no sé qué es lo que va a hacer todavía en su vida, ¿no? Él dice que quiere hacer algo parecido a lo que hacen sus hermanos porque le gusta lo que hacemos, tratar de divertir y entretener a la gente. Yo creo que es una buena meta dentro de lo que está pasando en el mundo. Pues hay que entretener, hay que divertir, hay que provocar risas que no sean nada más evasivas, risas que sean también reflexivas, claro, para que la gente mejore. Y como yo digo, mi frase es, la risa es el alimento del espíritu. Una gente que se ríe, una gente que está de buen humor, tiene mayor fortaleza espiritual para enfrentar los problemas que se le van a venir enfrente. Entonces, más vale hacer reír a la gente. Pero cuando haces drama, cuando hacemos nosotros tragedia y drama, que también nos gusta producirlo y hacerlo,
también hay una gran satisfacción cuando el público lo siente, porque el chiste de hacer teatro, televisión o cine es motivar el espíritu de un actor, del público. Los actores motivan al público. Oye, compadre, sin meterme en tu vida, ni meterme en tus conquistas, en tus mujeres y en tus matrimonios y demás, a tus 5 hijos, a cada uno le dices su mamá, para que no se pelean entre ellos, ¿no? Claro, y así se lamentan a gusto. Con 5 señoras distintas. Pero con la misma pasión. Hago una pequeña pausa comercial y regresamos. Jorge Ortiz de Pinedo, regresemos a tu trabajo. Yo creo que hubo un programa emblemático en la televisión, no solo en México, sino en varios países, donde hacías un doctor. Y yo no sé exactamente, Cándido Pérez, qué especialidad tenía. ¿Era ginecólogo? Era ginecólogo. Es una historia de Abel Santa Cruz. Pero te caías, te tropezabas en la entrada de tu casa. Pero nunca se cayó Cándido. No, por eso corregí, te tropezabas, ¿sí?, en la entrada de tu casa en cada capítulo. Sí, porque era la filosofía mía de interpretar ese personaje que escribió Abel Santa Cruz, que fue un gran éxito en Argentina, pero cuando todavía no estaban grabados los programas, lo retomamos en México, lo hicimos 30 años después de que lo habían hecho en Argentina, y yo, a mí me entregaron únicamente 30 capítulos y yo hice los otros 300. Y entendía yo que este doctor, este personaje, era un hombre que se tropezaba pero no caía. Estaba a punto siempre de engañar a su mujer y nunca le engañó. Sí, exactamente. O sea, Cándido Pérez era un ginecólogo que tenía muchas provocaciones de parte de las señoras que van al ginecólogo, porque pienso yo, porque eso, por lo que yo he percibido, que cuando una mujer va al ginecólogo, se arregla, o sea, es inconsciente, es natural, o sea, va a ir a ver a una persona, a un doctor, a una doctora, o sea, y tiene que arreglarse por una necesidad, no es ir al súper, no es a la tienda de la esquina. Entonces, a Cándido le llegaban mujeres muy guapas, algunas muy provocativas, en la teoría de la historia, o sea, Cándido era un hombre amable, divertido, bien parecido, y entonces le coqueteaban durísimo. Y Cándido estaba a punto de engañar a la mujer y por alguna razón nunca lo hizo. Durante 6 años y medio, 7 que duró la serie, nunca engañó a Silvina. Y yo creo que esa fue la clave para que las mujeres también quisieran a Cándido Pérez. Oye, pero también está muy cañón ser un actor y de repente tener 6 o 7 años un programa que funciona y que te digan, ¿se acabó? No, pero yo fui el que dije, ¿se acabó? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque ya llevábamos mucho tiempo escribiendo. Ya, Lupita Vázquez, que es la enfermera, era mi coescritora. Ajá. Y llegó un momento en que ya no sabíamos qué escribir, la verdad. Entonces ya hacíamos Cándido Pérez, entonces hacíamos Silvina en el País de las Maravillas, ya hacíamos cuentos. Uh-huh. Zopilos Man, para no hacer ese Batman. O sea, ya inventábamos ya cosas muy locas, muy absurdas. ¿Ya no te llenaba? Ya no, que yo me di cuenta que ya hasta ahí llegaba. O sea, que ya no había más historia que seguir contando. A menos que me quedara yo como si fuera una telenovela y me quedara yo para que la gente viera crecer, hacerse viejo al doctor Cándido Pérez y ver cómo los hijos de Cándido crecían y todo eso, que pudo haber pasado porque era un programa más que popular. Sí. Cándido Pérez fue un programa que arrasó con los ratings de esa época. O sea, no le pegaban ni las novelas, ni los deportes, ni los musicales, ni el fútbol, nada. Era tremendo ese programa. ¿Qué días pasaba, Jorge? Los martes. A las 8:30 de la noche. Entonces era un horario muy, muy, muy familiar. Era la época en la que en las casas no había tantas televisiones, compadre. No, había, entonces, había una televisión central. Y se centraba. Y la veíamos ahí. Y veía la gente, toda la familia. Entonces teníamos esa. Se tenía que hacer ese tipo de televisión porque había una televisión en las casas. Y si lo que estabas tratando de hacer era una televisión familiar, que esto quiere decir que lo pueda ver toda una, claro, familia. Ese era el tipo de televisión que se tenía que hacer. Ve lo que se está pasando hoy. Hoy hay una televisión casi en cada cuarto. Entonces, haces televisión para jovencitos que ven música, raperos, etcétera, para muchachas que hacen... Es que los niños ven sus computadoras y sus teléfonos ahora. Sí, ¿no? Y las muchachas están ya viendo historias románticas y las señoras están viendo cocina y costura y el señor está viendo fútbol o porno. O sea, cada quien está en su rollo.
¿Tú cuál prefieres, compadre? ¿El fútbol o el porno? Sí, el fútbol, igual Necaxa hace 60 años, compadre. Soy un bien tarado. Pero me siguen gustando las rayas. Del Necaxa, es blanco y rojo. Porque esa es mi anécdota. ¿Por qué le voy al Necaxa yo? No mi sé. Padre me lleva al fútbol cuando yo tenía 5 años, la primera vez que me llevó al estadio de la Ciudad de los Deportes. Y los primeros juegos que vi, me acuerdo uno del Atlante. Él era atlantista, mi papá. Y me lleva a la porra del Atlante. Y sale el Atlante y yo veo las porras, los gritos, el entusiasmo de todos los que estaban alrededor de ahí, de donde estaba yo sentado. Pero esa camiseta a mí me pareció muy oscura, como Ajá. niño. Estoy hablando de un niño de 5 años. Sí. Y enseguidita sale el Necaxa, que era blanco y rojo. Y me llamó mucho más la atención el color rojo y blanco que el azul y el grana. O sea, nada más es por colores. Aquí no hay de que a quién le vas, por qué le vas. Si a los prietitos del Atlante o a los electricistas del Necaxa. O sea, por el color. Era por el color. Y yo le dije a mi papá, yo le voy a esos. Y mi papá me dijo, no, le vas a estos otros. No, yo le voy a eso. No, le vas ya al cuarto. Dijo, ya no le peguen, déjelo que le vaya al Rocky. Que le vaya el chamaco al que quiera. Y toda la vida he leído ese equipo. Entonces me ha divertido mucho ser apasionadamente honesto con mi decisión que tomé cuando era niño. Seguirlo durante años y de repente lograr, que se fuera, que desapareciera, que regresara, que fuera campeón 3 veces, que se fuera a segunda división, que regresara primera, que lo volvieran a regresar a segunda, que volviera a subir. Y ahí está, ahorita sigue luchando. Entonces, cada juego para mí es totalmente emotivo. Porque me trae recuerdos gigantescos. Yo vi en el estadio. Sobre todo, Jorge, los zapes, ¿no? Te tienes que ir a este, ¿no? Y no, es cierto, es mentira. Mi papá nunca me pegó, ¿eh? Eso lo hice yo nada más para adornar la historia. Y es increíble. Yo vi cuando el Necaxa le ganó al Santos en Ciudad Universitaria. Con todo y Pelé. Entonces, ese recuerdo... Al Santos, dije, pues no es tan difícil. Al ¿no? Santos de al Brasil. Al Santos de Brasil, ya al entendí, Santos de ya, Brasil. Ya. Y luego, en Brasil, ver jugar al Necaxa contra el Real Madrid, contra el Manchester United. O sea, y verlo... Perdieron, ¿no? Y no, ni madre, perdón, ni más, ganamos. Y luego, ver al Necaxa campeonar en México. O sea, fue emotivísimo. De verdad, de verdad. O sea, que sí inviertes tú al Necaxa. Y yo voy a Aguascalientes cada vez que puedo, compadre. En cuanto tengo tiempo, me lanzo a Aguascalientes a ver juegos del Necaxa. Me gusta. Lo practiqué como deportista y lo practico como aficionado. ¿Y eras bueno como futbolista? Se me hace que no, compadre. Era bastante divertido jugar fútbol. Yo jugué en muchos equipos, pero en el equipo más divertido que jugué fue un equipo que se llamaba Los Loros, sí, de la ANDA. Por favor, dime la alineación de Los Loros. No, pues la alineación, el Ronco Lara, el portero que era divertidísimo, el hermano Ronco de Lupita Lara, ajá. Fantástico, uno de los amigos más entrañables que he tenido. Y desde luego la defensa, híjole, ¿quién te puedo decir? Desde Carlos Bracho, Loco Valdés, Alfonso Sayas, Tito Bauche, ¿no? Caballo Rojas. O sea, entrañables amigos jugando fútbol, actores. Pues yo no sé fútbol. Si Juan, pero se han de haber divertido maravillosamente, compadre. Pues sí, imagínate, éramos Los Loros, para no ponerle a Los Pericos, porque sonaba más bonito, Los Loros, ¿no?, de la ANDA. Era Ajá. muy divertido, de verdad. El otro día me encontré a Carlos Abracho y me enseñó una de las fotos con Sergio Kleiner y con todos ellos que jugábamos fútbol. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor de todos los comediantes de este país? Es esto regresamos. El minuto que cambió mi destino. Ustedes es que decir Jorge Ortiz de Pinedo, me van a criticar. Estamos en la recta final de este programa con Jorge Ortiz de Pinedo, el minuto que cambió mi destino. Jorge, ¿quién ha sido, en tu punto de vista, el mejor comediante de México? Tú estás entre ellos. O sea, te agradezco que lo menciones. Si se hiciera un póker de comediantes de la historia de México, tú estarías. He tenido mucha suerte, he tenido mucha fortuna de hacer muy buenas obras de teatro, muy buenos personajes en televisión, divertidos personajes en cine. Y quizá lo más difícil que hay en esta profesión no es gustar, no es agradar o no es hacerte famoso en un momento determinado, sino permanecer. Claro. Entonces, cuando alguien tiene ya
casi 6 décadas de estar funcionando, trabajando y mantenerse en los primeros lugares de popularidad y de rating en televisión y de llenos en los teatros, tiene un mérito. No sé si yo sea bueno o malo, yo lo que sí sé es que hay gente que me sigue y que les desagrada mi trabajo. Gente a las que no, porque pues nadie es monedita de oro, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que lo importante es que es difícil comparar, te voy a decir por qué. El ritmo de los chistes, si vemos una película de Tintán, tú ves el ritmo de los chistes de Tintán, que era fantástico, era un grande, comediante, ¿verdad? Nato, era una simpatía arrolladora. Su ritmo era tranquilo, era amable, era afable. Y si ves de repente la comicidad de Ensalada de Locos, o sea, otra época de la televisión, ya era loca, vertiginosa. Alejandro Suárez, Héctor Lechuga, Manuel Loco Valdés, ya era otro tipo de comicidad. Y si ves Cándido Pérez, era otro ritmo de comicidad. Luego hice yo el programa de Los Comediantes y entonces salieron gentes fantásticas. Ahí destacaron de una manera brutal Jorge Falcón, Teo González, Carlos Eduardo Rico, todos ellos. Y entonces fueron Los Comediantes y nos empezaron a decir a todos, a Luis de Alba, a Raúl Valle. ¿Y quién le puso Los Comediantes? Yo le puse al programa Los Comediantes. O sea, porque creo que Sergio Corona... Sergio Corona se anunciaba, era el único que se anunciaba como Sergio Corona, el comediante de México. Y en honor a él, que lo quiero, lo admiro, que es otro gran cómico, crudo, ¿eh? Sí, puse Los Comediantes y de ahí somos Los Comediantes durante años. Oye, compadre, dejé esta... Te quiero cambiar de tema y dejé esto para el final, porque todos tenemos muertos, todos. Y es ley de vida que los hijos entierran a los padres, pero cuando se muere normal, pero cuando tu mamá la asesinan en un atentado terrorista, debe ser tremendo, ¿no, Jorge? Que es el caso que te pasó. Es muy grave. ¿En qué año fue esto, Jorge? En el 85, después del terremoto. Ellas se fueron a Europa y allá en un atentado terrorista secuestraron un avión y en ese avión secuestrado, de los 90 y tantos pasajeros, hubo 80 muertos. Entonces, entre los muertos estuvieron mi madre y mi hermana. Es algo insuperable, no se puede superar, no se puede entender, no se puede comprender. Y es algo con lo que tienes que vivir toda tu vida. Y con la tristeza de decir, caray, ojalá estuviera aquí mi madre, ojalá estuviera aquí mi hermana, de las cosas buenas que nos van pasando en la vida. Como ahorita mis nietas, mi nieto, que viene otro nieto en camino, además, poder gozar con ellas, o sea, cómo les hubiera gustado. Te platicaba hace rato que mi madre era una mujer de un buen humor extraordinario, mi hermana era igual. Todo el tiempo estábamos muertos de risa, entonces imagínate cómo puedo extrañar a ese par de seres humanos, ¿no? Que eran fantásticos. Y cuando me preguntabas del minuto que cambió mi vida, todo tiene que ver una cosa con la otra. Un día yo llegué a ver a mi padre, que ya estaba muy malito, y me di cuenta que entre la diabetes, la hipertensión y el enfisema pulmonar que padecía, se estaba acabando mi papá. ¿Heredaste todo, no, Jorge? Todo lo heredé, y más. Y entonces empecé a ver a mi padre, y en lo que yo iba platicando con él de fútbol, de política, de teatro, de todo, me empecé a dar cuenta que mi padre se iba a morir, que era inevitable, que su cuerpo estaba totalmente deteriorado y que llega un momento en que ya no se va a poder seguir. Para ese entonces yo era muy vago, muy fiestero, y de repente dije, híjole, mi padre se va a ir. ¿Quién va a cuidar a mi mamá? ¿Quién va a cuidar a mi hermana? A mis abuelos que estaban todavía vivos. A mi hermano. Y aparte ya tenía yo 3 hijos. Y una mujer. Y otro compromiso que tenía yo que mantener también por ahí. Y dije, ¿qué va a pasar? ¿O sea, un segundo frente o qué? No, la mamá de otro, otro de mis hijos. Perdón. Que en paz descanse, ella murió de cáncer, la pobrecita ya hace 10 años. Y entonces de repente te pones a pensar, ese fue el minuto que cambió en el que cambió mi vida. Porque de ser un exitoso actor, divertido, relajiento, o sea, con todo para festejar, me empecé a preocupar por mi familia. Y entonces dije, tengo que hacer las cosas bien.
ya no puedo dejar que guste yo porque guste o que gane yo porque gane, dinero, fama o fortuna. Tengo que hacerlo con conciencia. Y entonces cambió totalmente mi vida. Ese día dejé de beber, de fumar, de ir a fiestas, de ir a todo, ese día, para dedicarme a armar mi compañía de teatro, mi trabajo, mi profesión. Ese día me hice profesional. Y entonces me dediqué a cuidar a mi gente. Qué bonito. Y todo esto tiene que ver con mi hermana y con mi hermana y con mi mamá, porque cuando ya empecé de verdad a tener conciencia de lo que era ganar un dinero bien habido, con un gran esfuerzo, antes que comprarme una casa, un automóvil, un último modelo, una motocicleta, todo eso, voy a mandar a mi mamá a que recorra el mundo como fue su sueño toda su vida y que no lo pudo hacer porque mi padre era un hombre trabajador y que no dejaba el trabajo, nunca. Y prefería seguir trabajando que viajar, a pesar de que viajó toda su vida, pero ya de nombre mayor. Y entonces mandé a mi madre, a mi hermana, a que se fuera a dar la vuelta al mundo. Y ahí viene esta catástrofe, este desastre del avionazo. Y entonces ahí... Nada es igual, ¿verdad, Jorge? Entonces, esto, por eso te cambia la vida. Te cambia la vida ese minuto que tomas una decisión y ese minuto que tiene una consecuencia, que es la de empezar a formar un capital y ese capital invertirlo en mi madre y en mi hermana, invertirlo en un viaje que ellas soñaban. En ese viaje sucede todo esto que pasa y ya nada es igual, te cambia todo. Igual que cuando me dicen que tengo cáncer y que te cambia la vida, porque dices, me voy a morir. ¿Cómo te enteras, Jorge? Porque iba yo a un estreno de mis obras de teatro y mi mujer, Gaby, me dijo, oye, esa camisa no es tuya, ha de ser de Oscar o de uno de tus hijos, porque me quedaba muy grande. Uh-huh. Y entonces dije, ay, sí, ¿verdad? Entonces agarré otra y me la pongo y me queda igual. Entonces me doy cuenta que estoy empezando a adelgazar de una manera irracional, o sea, no con una consecuencia de una dieta. Estoy adelgazando. ¿Por qué me estoy adelgazando? Y además ese día llegué al estreno y fue la primera vez que tres o cuatro de mis amigos, Polo Polo, Inclán, Espejel, etcétera, Villalpando, me dicen, ¿qué tienes? A mí nunca me dicen, ¿qué tienes? Y dije, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué tengo? ¿Qué tengo de qué? Te veo raro. Pues que me veo raro. Y un amigo doctor, el doctor Manuel, fue a ese estreno y dijo, yo creo que debías ir a checarte. Entonces te voy a conseguir una cita. Y entonces fui a una cita, los médicos me revisaron y después de 6-7 análisis toda la mañana, me dijeron, tengo que decirle algo. Fregó la cosa. Se me quedaron viendo, estaba Gabriel ahí al lado mío, como diciendo, vamos a algún lado, algo. Y dije, mire, lo que me tengan que decir, pues dígamelo delante de mi mujer. O sea, somos una pareja. Si algo tengo, ella va a estar conmigo. Y me dijeron, bueno, tiene usted un tumor pegado al corazón, en el pulmón izquierdo, y creemos que es cáncer por la forma, tenemos que hacer más pruebas, etcétera. Y en ese momento apagué el cigarro y dije, ah, caray, ¿cómo se quita esto? O sea, ni siquiera pensé en la muerte, compadre. Yo dije, ¿cómo me curo esto? ¿Cómo me quito esto que me está pasando? Y en una semana estaba yo operado. ¿No tenía yo cáncer? Nada de cáncer. Impresionante. Y luego me vuelve a pasar. 4 años y medio después. ¿Te regresó? Pues fue una cosa muy extraña, porque se hicieron pruebas, apareció un cáncer, se hicieron otras pruebas, siguió apareciendo este cáncer, entonces dijeron, pues vamos a tener que checarlo, vamos a abrir y vamos a ver, y abrieron y no tenía nada. Entonces los médicos decían, qué raro, es que sí debe de haber sido cáncer, pero desapareció. ¿Cómo? No me lo preguntes, compadre, pero lo que es fantástico... ¿Crees en Dios? Claro. Hay milagros, ¿no? Hay milagros, y hay también fe en la vida. A mí, en cuanto me dicen, yo me la paso haciendo ejercicio todos los días ahorita para recuperar, porque me quitaron un pedazo de pulmón de este lado, otro pedazo de pulmón de este otro lado. Yo tengo 3 lóbulos. Tú tienes 5, compadre. Y yo con estos 3... ¿Estás seguro que sí tengo 5? Sí, estoy seguro. Ok, bueno. Nunca te... ¿Alguna vez no te han... sabía yo eso. Sí, hay quien tiene 2, tú tienes 5. Entonces, o sea, de acá, en los lóbulos. Ajá. Entonces, yo tengo que respirar con menos elementos. Ok. Y estoy haciendo ejercicio todos los días para recuperar mi carrera. Porque ahorita mi carrera está dedicada a la producción. Acabo de abrir 2 teatros, acabo de producir 3 obras, estoy con El Fantasma en el Espejo de gira, y ahora quiero volver otra vez a trabajar como actor
para seguir haciendo, para no nada más dirigir, producir y escribir. Quiero seguir actuando. ¿Vas a vivir? Ah, sí, desde luego, pero voy a vivir. Si Dios me da licencia y los médicos me ayudan y mis ejercicios, voy a poder vivir todavía en un escenario encima. Y si no, voy a vivir debajo del escenario. No pasa nada. Yo tengo una carrera de 60 años. O sea, a mí ya Dios me bendijo con eso. Entonces, una carrera muy sólida, Ortiz de Pinedo. Pues, y eres más o menos un emblema dentro del entretenimiento en habla hispana. Gracias, compadre. Jorge, gracias por estar en este que es tu programa. Muchas gracias por invitarme. Hasta siempre. Él es Jorge Ortiz de Pinedo, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida, y usted, su presencia la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, buen fin de semana. Muy bien. Un hombre muy brillante, pero alcohólico. Entonces ese fue el problema, que era alcohólico, golpeaba a mi mamá y la razón por la que se separan es esa. Fuimos a una convención a Acapulco con mi mamá y él vivía ahí y yo le llamé y lo fui a ver y estaba ya muy enfermo, por lo mismo que tomaba y fumaba mucho, tenía el hígado destrozado, los pulmones, tosía y lo encontré en una cama. Entonces se le cierra un camión de estos que se quedó dormido y se sale la carretera y tardaron como 20 y tantas horas para que llegara a un hospital. Entonces queda con una discapacidad, queda sin caminar, sin poderse incorporar de una cama por un año. Pues es un punto muy, muy delicado porque, mira, yo no soy nadie para juzgar. No me alcanzaba para todo lo que yo quería darle a mi mamá. Obviamente pasábamos muchos, muchos problemas. La he estado soñando mucho, 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 mucho. Viene, se lo pido. A veces le digo en las noches, te extraño. Mamá, te extraño, ven a mis sueños. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.